Camina, ¿no? Ahora sí puedes seguir vos. Ah, pobre, mira, te mate. Dale, boludo. Ay, se me agarra el pecho, cállate, no me quieras asustar esta cosa. Ahí salió. Bueno, ahí salió. Ahí salió. A ver, tornillo. A ver. Espera, para que enfoca bien. Mirá, se hizo un agujero. No, esa es la parte de... Le tuvimos que hacer una ranura para poder sacarlo con el tornillo. Listo, ya. Sí, por fin sacamos ese tornillo. La verdad es increíble cómo un solo tornillo te puede parar todo. Es un tornillo que sostiene las cachas de atrás y la del medio, pero si no sacas esto no se puede hacer nada. En realidad no lo hice yo, lo hizo mi viejo, como vieron. Como tampoco grabé cuando sacamos la rueda de atrás, que estaba reclavada, es un fierro transversal que es el eje de la rueda en realidad. Y no salía, lo tuvimos que darle con un taco de madera y la masa para desclavarlo del óxido que tenía. Así pudo salir la rueda atrás finalmente. No lo grabamos porque nos dio mucho laburo y bueno, se pasó. Bueno, ya no está la rueda. Ya no están las cachas. Ya está todo el motor ahí. Todo despejado. Tengo acá la agujereadora con cepillo de alambre para sacar el óxido. Bueno, acá limpié las llantas primero con lija, muy rayo por rayo, es un quilombo, quizás no se pueda sacar todo. En la pintura levanté lo que pude, lo mejor sería arenarlas, pero bueno, sale como comprar una llanta nueva. Y por lo que vale la moto tampoco tiene mucho sentido. Entonces, limpié todo y lijé con lijas a mano y limpié con vinagre para sacarle el óxido lo máximo posible. Ahora lo que voy a hacer es pintarlas con aceite, ¿no? Obvio. A ver, esto no va a salir. Esto. Convertidor de óxido sobre metal. Base mate, gran poder, negro. Listo.
hacemos una ASMR de reparación de una moto mientras les cuento cómo van los avances. ¿Qué decir? No sé, no tengo ni idea qué voy a hacer con esta moto. Pero sí, lo que quiero es hacer toda la restauración yo. Ya como se darán cuenta, no tengo mucha idea de mecánica. En profundidad puedo entender la mecánica. Me gustan los autos. Pero de las motos nunca me había metido demasiado. Creo que lo máximo fue manejar algún scooter. Pero no más que esto, nunca manejé una cilindrada más grande, con embrague una vez sola. Y así, muchas veces, sí. Pero nunca una moto mía, era primera vez. Bueno, en conclusión, no me quiero ir por las ramas. No tengo ni idea qué voy a hacer con esta moto, pero me entusiasma esto de restaurarla. Quiero hacerlo yo. Me está ayudando mi viejo porque se mete y bueno, bienvenido, aunque peleemos un montón, siempre fue así y no va a dejar de ser así, siempre nos vamos a pelear y está todo bien. Principalmente me entusiasma restaurar la moto, o sea, el proceso, y para eso no creo que deba que conocer mucho sobre motos. Pero es una buena oportunidad para meter mano y aprender, medio a los ponchazos, pero aprender sobre el tema. En realidad me gusta siempre trabajar con herramientas, me gusta utilizar las manos. Y esto claramente, desarmar, creo que cualquiera puede hacerlo. El tema va a ser armarlo, pero hasta el momento todo bien. Y cuando se presenten problemas, bueno, tutoriales de YouTube, está lleno. No, nada, hablando en serio. Bueno, acá estoy filmando desde el baño de mi casa, creo que se nota esto, porque los videos parecen todos de corrido, pero quizás pasaron muchos días en el medio, por distintas cosas, por laburo, por no tener tiempo. Bueno, la cuestión es que me agarró la cuarentena en el medio, me llevé algunas piezas que en realidad ya las tenía en mi casa y bueno, las empecé a trabajar en cuarentena. Pero bueno, vino bien para laburar este tipo de cosas, por ejemplo. Estoy en el baño, ¿por qué? Porque hay un departamento muy chico y la moladora hace muchísimo ruido. Y bueno, es el lugar más acustizado de la casa y a la vez que me retumba y me hace mierda los oídos, pero de la casa que encontré para que no me vengan a tirar la bronca de qué hace este loco con una muladora dentro de un departamento. Entonces me pude hacer eso en el baño, la verdad que ensucia muchísimo. Siempre utilicen protecciones, siempre la moladora no es como cualquier otra herramienta. Es una herramienta que tiene mucha cantidad de vueltas. No hay que cancherear con esas cosas. Bueno, en fin. Les dejo de hablar porque si no es un monólogo. Les mostraré en los próximos videos cómo avanza esto. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal. Tildar la campanita para nuevos videos. Por el momento vamos a seguir subiendo el proceso de la moto hasta que esté andando. Y después, no sabemos, pero si le gustó, bueno, síganme. Y si no le gustó, también se suscriben. Y después, si quieren, le ponen me gusta. Pero solo si quieren, nadie está obligado a nada. Bueno, saludos y hasta el próximo video.